Preguntarnos antes de ver el fondo del tema es por qué salen estos audios ahora. ¿Por qué hay este cargamontón contra este juez? ¿Por qué no se soltó antes? ¿Y por qué lo hacen ahora? Porque están buscando seguramente perjudicar la casación de Keiko Fujimori. Esa es la desesperación que hay en el Perú. Y realmente, si ese es el objetivo de ir contra Keiko Fujimori, me parece que es algo que tenemos que estar totalmente en desacuerdo. ¿Y a quién responsabiliza usted de la difusión de estos audios? Bueno, de los dueños de los audios. Yo no sé quiénes son los dueños de los audios, pero es recontra sospechoso. Hay muchas sospechas alrededor de esto. ¿Fiscalía? No, yo no creo que sea la fiscalía, porque no puedo pensar que en la fiscalía estén jugando de esa manera. Y como digo, estos cargamontones tienen fines que sí debíamos preguntarnos. ¿Así se maneja la justicia en el Perú? ¿Así de politizada está la justicia? Por favor. Si no es la fiscalía, ¿quién es? Bueno, no sé, porque pueden haber ONGs que estén atrás del tema, así que eso no lo conozco, pero lógicamente tenemos sospechas. Ya, para el margen de cómo fueron conocidos estos audios, el contenido de los mismos, ¿cree usted que ante esa situación es justo pedirle al juez que se inhiba? No, porque yo fui el juez, porque ya el caso de este señor juez ha sido ya visto en la misma Corte Suprema. Así que es un tema que les compete a ellos verlo, pero no porque lanzo yo un audio de este tipo, inmediatamente hay que cortarle la cabeza al juez. No es que se le corte, sino la inhibición únicamente. En ese sí, pues eso es lo que están buscando, pues. Eso es lo único que quieren. Quieren perjudicar de alguna manera la casación de Keiko Fujimori. Y eso es lo que sí nos debe preguntar a la ciudadanía. ¿Por qué se hacen esas cosas así? ¿Y por qué el Perú está en esa situación como esta? Para usted, si se inhibe el juez, ¿se perjudicaría a Keiko Fujimori? No, yo no quiero decir que eso, pero sí hay objetivos en ese sentido. Así que no hay que ser, pues, una persona que no pueda visualizar lo que buscan estas cosas, porque lo sueltan en este momento. O sea, han esperado que se pronuncien. O sea, todo está calculadito y hay mentes oscuras que están atrás de todas estas cosas. Lo que me queda claro es que hay un cargamontón y me preocupa una persecución aún contra la señora Keiko Fujimori. Qué raro, ¿no? Justamente cuando se va a ver la casación, ahora empiezan nuevamente estos mismos audios de IDL con auspicio, podríamos decir, de estas fiscales. Y evidentemente a mí no me queda ninguna duda que quieren tener a Keiko presa, y es parte también del cargamontón que hacen del Ejecutivo. ¿Una inhibición del juez Figueroa podría perjudicar a Keiko Fujimori? ¿En qué sentido? No, el problema no es si se inhibe o no se inhibe, eso es un tema que le corresponde al Poder Judicial. Lo que sí me preocupa es la forma como pretenden vincular al partido Fuerza Popular con estos hechos de los audios que ha difundido, y por lo cual muchos deberían de estar presos seguramente, pero hasta el momento solamente se basan en una supuesta declaración de un colaborador eficaz para poder atribuir esta vinculación con el partido Fuerza Popular, lo cual yo rechazo, y por eso mi preocupación, que veo un cargamontón justos a puertas de que deben de resolver el tema de la señora Keiko Fujimori sobre la casación. Me queda clarísimo, porque si realmente hubiera una investigación que se quiere combatir, ¿dónde está Toledo? A ver, ¿dónde está la señora Susana de la Puente? ¿Dónde están todos los demás comprometidos? A la señora Keiko Fujimori la tienen presa de manera indebida, porque hasta el momento no hay un solo elemento que la pueden vincular con un acto de corrupción o cualquiera, porque ella nunca ha sido gobierno. Entonces las cosas están clarísimas, mientras que otros están libres, gozando del blindaje de todos estos corruptos. Para evitar cualquier tipo de suspicacias o sospechas, ¿no cree que sería mejor, se lo pregunto a usted como a congresista, que se inhiba el juez Figueroa? Vuelvo a señalar, ¿cuál es la vinculación del juez con la señora Keiko Fujimori, con el juez supremo? ¿Cuál es la vinculación para que le puedan atribuir que habría una razonabilidad jurídica para que se inhiba? ¿Cuál es la vinculación de la señora Keiko Fujimori con el magistrado? Lo que me queda clarísimo
es de que aquí hay una persecución insana, perversa contra la señora Keiko Fujimori. Lo que yo puedo señalar es que al Ministerio Público le corresponde inhibir o no inhibir a los fiscales. Lo propio le corresponde al Poder Judicial. Nosotros no podemos entrometernos en ese tema.